Crecer, cambiar, mejorar. Este parece ser el motivo principal del quehacer de los trabajadores del Jardín Botánico Copainicú. Nuevamente, nuestro equipo de realización visita los predios de esta hermosa instalación recreativa para conocer de las novedades que presenta a su público. El jardín está cumpliendo próximamente el 22 de noviembre, 37 años de creado, en un lugar que se ha conservado naturalmente muy bien. Pero que bueno, el nivel constructivo de las instalaciones con que cuenta el jardín estaban un poco deterioradas, ¿ves? Y bueno, ha venido un programa de desarrollo a fortalecer la labor investigativa, la labor de promoción de la educación ambiental que tiene el jardín y aumentar, por ende, la calidad del servicio al público que nos visita en esta instalación de martes a domingo, en el horario de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. La etapa estival resulta la de mayor afluencia de público a las instalaciones del jardín. El número de visitantes que cada día acude a disfrutar de los paisajes y los servicios limita la ejecución y el completamiento de los proyectos de infraestructura necesarios para mejorar el confort y los servicios. Es por eso que una vez concluida la temporada de verano, se revitalizan los esfuerzos e iniciativas de mejora en toda la instalación. Un elemento importante que tiene este programa de desarrollo es que precisamente el público pueda disfrutar de ese confort que tienen las instalaciones, pero además la investigación científica, que es algo muy importante para el desarrollo del jardín, pues también se fortalezca. En este caso, la propia creación, ambientación del confort del aula de educación ambiental es algo decisivo. Con el cierre de la temporada de verano, los obreros y técnicos del jardín inician un proceso de recuperación de las áreas y las colecciones. La mejor asistencia de visitantes permite diagnosticar y monitorear el estado de la flora y la fauna que haya su hábitat en los predios del jardín. El aula de educación ambiental sufrió una excelente transformación de persianas, puertas, piso, pintura, mobiliario, para bien. Es decir, que el confort ha aumentado porque lo que teníamos anteriormente en realidad estaba un poco deteriorado y obsoleto, vamos a decir, porque hasta las tecnologías se han puesto en función de que esta aula de educación ambiental no solamente sirva para hacer reuniones, consejos técnicos del jardín, sino también que se lo ofrecemos al público como una opción para realizar eventos científicos, eventos de fórum, reuniones, consejos de dirección de empresas, de las organizaciones políticas y de masas del territorio. Es decir, por esta aula ya han pasado varias personas haciendo sus actividades que están disfrutando ya del confort que tiene nuevamente el aula de educación ambiental, que como ya lo dice, es para este tipo de actividades que tengan el mensaje educativo, el mensaje medioambiental, y se constituye una oferta ya para el público dentro de que viene al jardín. En algunas etapas, como por ejemplo en la etapa del verano, pues también se utiliza para la proyección de videos documentales relacionados con el medio ambiente que constituyen actividades de esparcimiento para el público que asiste en el verano al jardín. Los jardines botánicos cumplen una importante función recreativa y lúdica. Es por eso que las tendencias actuales se inclinan por crear en ellos facilidades para que los visitantes puedan divertirse, relajarse y conocer la naturaleza sin tener que depender enteramente de los guías o trabajadores de la institución. Otra de las áreas que el jardín pues tiene en estos momentos de nueva creación en la tienda mixta que se llama Cupainicú de la Corporación Caracol,
que ha venido muy bien porque, bueno, nosotros también atendemos el turismo que viene al jardín, y aunque no solamente para el turismo, pero bueno, ha calzado un poco porque la oferta en CUC que tiene el jardín estaba muy limitada, y en esta tienda pues el cliente puede pues encontrar productos que no estaban dentro de la oferta gastronómica que tiene el jardín. Y además también para los propios trabajadores y para la comunidad que está aquí muy cercana al jardín, que tienen una opción de comprar muchos productos que están aquí, que no tienen que trasladarse a Guisa o a Bayamo a comprarlo. Y bueno, hasta el momento ha evolucionado satisfactoriamente para el público que asiste, que lo ha recibido con mucho beneplácito, porque ya te digo, es una opción importante para que las personas tengan productos aquí en el jardín. Disponer de acceso a fuentes de información y a internet parece ser una de las vías más rápidas y aceptadas para mejorar la experiencia del disfrute en instituciones como los jardines botánicos. Un elemento que trajo el programa de desarrollo importantísimo para el público, que se pone muy contento cuando llega aquí, le decimos que una de las opciones es la Wi-Fi que se instaló en la zona de Ranchón. Próximamente va a llegar hasta aquí, se están haciendo los trabajos pertinentes para que aquí también el cliente, desde que llegue, pueda conectarse, pueda subir imágenes a su familia, quien quiera, pues, del jardín. Pero además, muy interesante es que se está haciendo una aplicación por la parte de GeoCuba, nos está haciendo una aplicación que ya usted va a poder tener el conocimiento de todas las plantas, se están georreferenciando las plantas que están por áreas botánicas, y donde el cliente va a tener una descripción de cada planta, dónde está ubicada, cuántas existen. Es decir, es una opción muy interesante que, sobre todo para los estudiantes, para las personas que les gusta la botánica, pues puedan llevárselo, lo mismo para estudiar que para recrear, porque son plantas a veces exóticas, muy bonitas, muy interesantes. Instituciones como el Jardín Botánico Cupaynicú proveen muchos paisajes y escenarios de belleza singular. Tal y como lo hace nuestra cámara, los visitantes pueden captarlos con sus propios equipos tecnológicos. Y no resulta raro que muchos de ellos procuren encontrar los medios para contar su experiencia con inmediatez. Mejorar la interacción del visitante con toda la información disponible sobre la flora y la fauna que alberga el jardín es otro de los propósitos más perentorios de la institución. Mantenemos la tienda de venta de plantas, que también fue beneficiada con, por ejemplo, con el cambio del piso. Teníamos un piso que ya llevaba muchos años, que estaba manchado, que tenía un desnivel que no permitía que el agua corriera, y bueno, pues se le cambió el piso. La mejor preparación de los guías y la intensificación de las acciones de educación ambiental son dos de las iniciativas que distinguen el quehacer del Jardín Botánico Cupaynicú. Siempre esperamos el cumpleaños del jardín con un plan de actividades. En este caso estamos esperando la propuesta de la obtención de un premio, el premio Medio Ambiente que da el SIGMA en la provincia, que tenemos una propuesta de aquí del jardín. Tenemos algunas conferencias que van a estar impartiendo los doctores Luis Joaquín Catazús y Roberto, otro doctor que tenemos aquí en el jardín, además de Raúl Verdesia, que también se incluyen ellos tres para darnos conferencias, no solamente a los trabajadores del jardín, sino también tenemos invitado a una serie de personas que han pasado por aquí por el jardín. Tenemos una actividad planificada también con los fundadores, los que quedan fundadores del jardín, que el año, hace 2 años lo estamos haciendo con muy buena aceptación. Y bueno, pensamos, tenemos planificado para el día 22 de noviembre un acto conmemorativo y festivo para los trabajadores en el aniversario 37. Al recorrer las instalaciones y áreas del Jardín Botánico Cupaynicú, el visitante descubre un vasto universo de plantas que resulta una multicolor sinfonía de formas, texturas y sensaciones. Algunas plantas constituyen únicos ejemplares. Otras representan poblaciones que apenas logran sobrevivir en unos pocos espacios muy restringidos.
Sin embargo, existe un universo prolífico de especies vegetales que, además de ser atractivas por su belleza, resultan abundantes en el medio natural. Justamente para satisfacer el deseo de llevar a casa una planta hermosa, es que existe una tienda especializada. En el jardín hay 15 áreas botánicas, que cada una tiene su nombre: palmas, amenazadas, exóticas, medicinales, jardinería, pabellón. En sí, todas las áreas que tiene el jardín, esas 15 áreas botánicas, tiene la opción de llevarse alguna planta en la tienda que tenemos la oferta. Estamos coordinando ya para próximamente, van a estar artesanos también acompañándonos en la venta de artesanía desde la tienda esta también de venta de plantas. Tiene la opción de disfrutar un almuerzo o una merienda en la zona del ranchón donde se oferta la gastronomía, donde la gastronomía hace su servicio, y algo que nos identifica es el pollo asado en parrilla, que lo hacen ahí directamente en el ranchón. Tiene la opción de respirar aire puro, que no en todos los lugares pues tiene esa opción. Tiene la opción de disfrutar de documentales referidos con el medio ambiente, con el cambio climático, con la conservación de las especies, que lo tenemos desde el aula de educación ambiental. Y bueno, la estancia en cualquier área botánica a través del picnic, que es una opción que tiene el público de disfrutar la naturaleza directa. Poco a poco, los jardines botánicos también amplían las posibilidades para el disfrute y consumo de sus visitantes. La sociedad globalizada, de cierta manera, impone sus hábitos y patrones. Es por eso que en el Jardín Botánico Cupaynicú conviven lo natural y lo moderno. Ambas opciones de compra ya están disponibles para los usuarios. La mejora continua de sus servicios al cliente parece ser una de las brújulas que guía el desempeño de los directivos y trabajadores del Jardín Botánico Cupaynicú. La instalación de nuevas tecnologías y el fomento de iniciativas comerciales logran hacer más óptima y placentera la estancia de los excursionistas que desean vivir una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza.